Magdalene Coffee Noticias, arriba de llamarse aquí, poniendo atención, lógicamente, arriba lo que estaba esta noticia de nuestro boletín ayer. Posiblemente, hay también durante el día hoy, también te queda noticia, pero no se pone atención arriba de aquí. En Irán, en particular, estamos en conversación con nuestro boletín con el señor Darío Esplantén, el presidente del sindicato CITEC. Y esta visa, el sindicato de opinión, que en el momento aquí no tiene nada que el Ministerio de Enseñanza está atendiendo. No sa que el ministro de Enseñanza, Ciencia y Cultura y Deporte va a ser becado, va a jugar, me supongo que el secretario general también del ministerio. Aquí, entonces, el señor plantea que no está aceptable, pues, está como si fuera yo, que no está haciendo nada, nada jugando, mientras tanto, de un hobby trabajo aquí en el Corso. Pues así, expresión pues del señor Darío Esplantén de CITEC. Bueno, me quiero decir que este sistema con nuestra política en el Corso. Caminda, tu rende outra, tá lavamando, tá esconde que não tá nenhum a dona ordem para parar o processo para atender esse chute ponto de urgência. Lo que está arriba mesa, se está o que o senhor Marza, não tem atendimento com esse chute ponto de urgência. Que me leu mais, quem avisa, quem a dona ordem, quem a recebe ordem, quem aguanta trabalho, agora aqui para traduzir a ensinança. Para muitos de ensinança, não tem nada agora aqui que o Ministério de Ensinança está atendendo. Pior ainda, a mim ainda, nós estamos mirando com a senhora ministra de Ensinança e secretário-geral, que está aceito, está coordenando e trabalhando, seguro para o que se trata, é 7 pontos de urgência. Que se tem 13, dia 26 de junho, a reunião tem 6 horas e meia ainda, que não está na Holanda. Que me disse a rabia pouco dia conosco, com nossa sala e bate de imprensa, que não está sendo nada, que se tem que cantar velga, para nossa surpresa, abre nossa mira de matutino, não, que tanto o ministro de Enseñanza como secretário-geral interino, que está coordenando os 7 pontos não, de urgência de Enseñanza, está na Holanda. O que significa que, por lo pronto, tanto tempo que na Holanda, nenhum trabalho não toma lugar. Que, em verdade, o que nos confirma, já na semana passada, todo trabalho para atender assunto não, para trador, incentivo para trador, posição jurídica para trador, assunto não, para nos mudar, não, assunto de FEFEC, assunto para chofer, não, tudo custa aguentar. La señora de Ríos Plantain de CITEC de Bisisaki. Entonces, ya domingo último, está elección en Venezuela. Allá, el pueblo venezolano por haber urna para votar para una asamblea constituyente. Un tópico que está machado en publicidad la estudiana aquí, no solamente en Venezuela, pero en el Corso, sino rondo el mundo. Entonces, den vista de Eduardo Labrador, es dirigente nacional de PSUF. PSUF está. Y un partido, partido chavista allá en Venezuela, lógicamente, nanta pro constituyente. Aquí. Entonces, en vista de señor Labrador, aquí ahora en Venezuela, también tiene tranquilidad, back, tomando en cuenta el resultado, que tiene más discusión, rondo de ayer, resultado que merca tampoco no te gusta. Pero en todo caso, para señor Labrador, aquí ahora Venezuela también tiene un estado de tranquilidad. Venezuela se ha convocado un proceso constituyente que convocó constitucionalmente basado en el artículo 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moro. Este proceso se convocó para el día 30 de julio, que fue el día de ayer, donde se realizaron las elecciones tanto de los diputados constituyentistas que irán en el área territorial como los diputados constituyentistas que son del área sectorial. Es decir, elegimos desde luego más de 345 diputados que son territoriales y el resto son de los áreas sectoriales, para un total de 545 diputados que tendrán la tarea de, por supuesto, presentar los actos constituyentistas, elaborar un nuevo ordenamiento jurídico, una constitución en garantía
así lo ha anunciado el Consejo Nacional Electoral, participaron para que se pueda dar la constituyente. Y nada de esto, pues, es un mensaje a la derecha venezolana que ha liderizado la violencia, ha liderizado a más de 100 venezolanos que han perdido la vida, han liderizado las pérdidas materiales públicas y privadas que han afectado a la colectividad en general. Y ayer, por supuesto, el cinismo, el comportamiento cívico, la institucionalidad venezolana con el Plan República y el Consejo Nacional Electoral ha dado una demostración de que Venezuela quiere democracia y quiere paz. Y por supuesto, los señores de la derecha se negaron por temor a ser derrotados nuevamente y darle la 19ª derrota a participar en un proceso electoral. De manera que el pueblo venezolano hoy amaneció en paz. Ta señor Labrador, allá en Venezuela, ta vicesina. No saben que tiene mayor costo sigue después de elección allá en Venezuela. Merca también está imponiendo sanción contra de Venezuela, sanción financieramente, a petrolero también. La nos dice en ese sentido. Pero constante sigue tenso en Venezuela, no obstante hecho que el señor Labrador aquí te dice que ahora Venezuela también dentro de un estado de paz. Pero constante sigue preocupante en Venezuela y todo el mundo tiene vista arriba Venezuela y lo que está desarrollando en Venezuela y lógicamente no está bien. Terminando con esto, aquí nos llega al final de nuestra edición de Coffee Noticias para el día marzo. Aquí, buena programación de CBA para continuar. Dice que rato tiene New Day, tiene Mercedes, nos boletines de noticias, Chetor, Jesús Sol, primeramente Merdía y Chetor anoche, entonces la escuela, el show de noticias electrizante esta sera. E parte informativo turdia ave dambe invitación para mañana otra edición de Coffee Noticia. Para mí un placer, lógicamente un dulce día. Turgos bom, chao.